¿Cómo imaginamos el proceso productivo ideal? Posiblemente quisiéramos que aportara total libertad de diseño, que el coste de los equipamientos no fuera elevado y que fuera industrializable, versátil y escalable. Las tecnologías de fabricación aditiva son las únicas que nos permiten fabricar piezas de plástico y composite sin necesidad de utillajes, reduciendo al máximo la distancia entre diseño y producción, superponiendo, dosificando y posicionando con precisión diversos materiales. Para ello, es necesario hibridar los procesos de fabricación, combinando la impresión 3D con otros postprocesos que complementen las actuales limitaciones de la fabricación aditiva. En Tecnalia trabajamos en ello, desarrollando procesos aditivos híbridos que combinan una buena visión de las necesidades del mercado con los equipamientos adecuados, la creatividad y el conocimiento técnico. Modificamos los equipos disponibles para ampliar las funcionalidades y limitaciones de los mismos, tanto en términos de zona de trabajo, modificación de cabezales, diseño de hardware y software de control. Y adaptamos los postprocesos requeridos. Desarrollamos nuevos filamentos reforzados con fibra continua para aplicarlos en el preformado aditivo de composites. De este modo, creamos nuevos conceptos de diseño que permiten mejorar y personalizar las prestaciones funcionales de las piezas. Optimizamos los procesos de fabricación de composites. Desarrollamos utillajes para el moldeo de composites y refuerzos localizados. E integramos cabezales en robot o sistemas gantry para ampliar alcances y fabricar piezas de mayor tamaño. El preformado aditivo de fibra continua permitirá fabricar refuerzos localizados, isogrids y estructuras autorreforzadas, integrables en tecnologías como la inyección o el conformado en caliente, para su aplicación en funciones estructurales fijas o móviles de los sectores automoción, aeronáutica, energía o deporte. La disponibilidad de un equipamiento versátil, conocimiento técnico e ingenio permitirán poner en el mercado productos y conceptos de diseño hasta ahora inexistentes o imposibles. Las tecnologías de fabricación digital representan la próxima generación de procesos que transformarán la industria. CaproCast es una tecnología para la fabricación de materiales compuestos termoplásticos mediante un moldeo por inyección de RTM. Los materiales obtenidos mediante la tecnología CaproCast son sostenibles, de bajo coste y con buenas propiedades mecánicas. Un sector de aplicación para la tecnología CaproCast es el de automoción, ya que uno de sus retos principales es el aligeramiento. Los materiales compuestos en general son una solución para dar este aligeramiento a los vehículos, pero solo los materiales compuestos termoplásticos son sostenibles y además de ciclo de producción corto, que es otro de los retos que necesita el sector de automoción. Además, la tecnología de CaproCast añade una tercera ventaja,
que es el bajo coste de las materias primas. Además del sector de automoción, esta tecnología se puede aplicar tanto en el sector deporte como en el sector de construcción y en el sector de la máquina herramienta. Existen otras tecnologías similares a la tecnología CaproCas con las cuales se pueden fabricar también materiales compuestos termoplásticos con matriz de poliamida. Sin embargo, nuestra tecnología tiene una gran ventaja, que es su gran versatilidad y el alargamiento de la vida de las materias primas durante el procesado. Con esta tecnología podemos fabricar diferentes componentes del vehículo, por ejemplo, vigas estructurales del chasis, parachoques, el brazo de suspensión o un refuerzo antiintrusión para la puerta. Todas ellas son piezas estructurales del vehículo y además son un 40% más ligeras que su homóloga en metal. Por último, no podemos olvidar la gran ventaja ecológica de esta tecnología, la reciclabilidad de los materiales, que reducirá el residuo a final de vida útil de los vehículos.